di cuenta de que realmente no era muy fácil la situación. Y entonces ahí fue donde comprendí que si para un ecuatoriano era difícil conseguir trabajo, para mí era bastante difícil también. Yo vine precisamente pensando en conseguir trabajo como profesional. Yo soy arquitecto y tengo una maestría. Y con esa esperanza, pues bueno, llegué. Me demoró un poco la visa, pero bueno, finalmente en julio ya la obtuve y pude sacar mi cédula. Y a partir de ahí empecé a conseguir trabajo. De igual forma, hasta esa fecha también seguí con... tuve algunos trabajos, pero siempre de forma informal. Y hasta que pude entrar a un concurso por oposición en la universidad. Y bueno, gané ese concurso y en estos momentos es donde conseguí trabajo, fue en la UTI. Ustedes como ecuatorianos pueden sentir una situación difícil, una situación económica difícil, allá en Cuba también se vive eso. O sea, donde el salario prácticamente no te alcanza para nada. Y porque yo inclusive en Cuba yo tenía un buen trabajo. Tenía un trabajo que, para que tengas una idea, allá el salario medio en pesos cubanos es de unos 300, 400 pesos. Y yo ganaba mensualmente entre 700 y 1000. Y aún así prácticamente no me alcanzaba, tenía que vivir contando economía. Y eso que tenía casa propia y no me costaba nada la medicina, no me costaba nada la educación de mi hija. Mi hija está estudiando en la universidad, está en cuarto año. Pero aún así para comprar comida, para poder vestir y eso, uno tenía que estar siempre contando el dinero. Contando el dinero porque si no tenías ese cuidado, no te alcanzaba para nada. Mi familia ahorita está partida en dos. Mi mamá tuvo que irse a Colombia, tuvo que irse primero, dice que no va a volver y no sabemos qué es lo que vaya a pasar en nuestra familia. Nos vinimos por cuestiones de trabajo, mi papá le a ver, la cuestión es que antes tenemos un negocio familiar, entre comillas, y el negocio quebró. Mi papá desesperadamente se endeudó, nos embargaron todo. Y posteriormente a mi papá le propusieron un trabajo aquí en Ecuador y él tomó la decisión de venirse. Ahorita yo estoy como en la lucha interna con mis papás porque ellos quieren irse, que bueno, mi mamá quiere irse, mi papá está diciendo que esto se va a poner muy feo, que es... Pero yo estoy como que determinado porque así como me costó mucho venir aquí y adaptarme aquí al comienzo, no sé por qué tengo que volver a cambiar de vida o abandonar todo por una crisis que mis papás saben que en Colombia han habido más crisis. No regresaría a Colombia porque uno, no tengo mucho que perder allá. Dos, porque es difícil realmente un golpe psicológico grande volver a comenzar desde cero. Y tres, porque yo tengo la esperanza de que Ecuador va a salir adelante y que pues esto va a mejorar. Vine a Ecuador pensando que aquí iba a poder alcanzar un mejor nivel de vida, social, económico, sentimental, en todos los sentidos. Y resultó que desgraciadamente no fue así. Vendí mi casa para poder llegar a este país, que pensé que era un país de libertad, de oportunidades. Y soy enfermera neonatóloga, acá no pude trabajar de mi profesión. Desde que llegué, los pocos trabajos que he tenido ha sido de ayudante de cocina o ama de casa, cobrando menos de un salario mínimo. Casi siempre me pagaban 200, 150 y tenía que hacerlo porque tenía que sustentarme y pagar mis gastos. Y después que tuve la niña, más todavía.
Totalmente. Vivir en democracia representa o significa poder elegir lo que uno quiere. Si ustedes quieren vivir algo parecido, les convido a que se miren en el espejo de lo que es Cuba, el paraíso que muestran acá en América Latina de lo que es Cuba. Un paraíso donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad para sindicatos, donde no hay libertad. Todo es una mentira. Los Castro, sus familiares, sus allegados viviendo como reyes, y están las imágenes. Pueden buscarlo en internet, el hijo de Fidel Castro, los hijos de Raúl Castro viajando por todo el mundo. O sea, no estoy inventando nada que no se sepa. Las propiedades, las casas, los millones que tienen en todo el mundo. Y entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? Si los ecuatorianos quieren verdaderamente para Ecuador ser ese modelo paradisiaco que es Cuba, está en sus manos.